Dominicana Universa se coronó el pasado domingo 18 de agosto y es, mírenla ahí, nuestra reina que va rumbo a representar la República Dominicana en el certamen de Miss Universo. ¿Cómo estás? Emocionada por estar aquí, muchas gracias. Ay, yo feliz de conocerte también. Bueno, había tenido la oportunidad de ver obviamente todo lo que ha ido pasando contigo desde la noche que te coronaste reina, a través de las redes, tus fotografías, y tenerte aquí en Pamela Todo Un Show es un verdadero placer. Para mí también, yo sé que ahorita vamos a jugar, ¿no? Sí, vamos a jugar, prepárate, claro, sí, no, claro. No, aquí vamos a hacer de todo un poco. Ay, qué buena, mi alegría. Pero yo quiero saber, cuéntame hasta ahora, hasta la noche de hoy, ¿qué ha sido lo más fascinante de ser reina? Lo más fascinante definitivamente es la fama. Pensar que a mí me coronaron y ya horas después yo me convertí en una figura pública. Eso fue impresionante. La fama que te da el concurso, aparte de las personas que tú conoces, con las personas que te relacionas, es fantástico. Pero la fama, Claudi, también tiene sus cosas. Tiene muchas cosas buenas y positivas, porque tienes la oportunidad de impactar a los demás, tienes la oportunidad de conocer muchas personas, que las personas también te conozcan sí. A ti y se identifiquen contigo. Pero también hay un precio alto que pagar por la fama, que es tener que escuchar las críticas, los comentarios, lo que no son positivos, los que son negativos. Claro. ¿Cómo has manejado esto? Vi un post que hiciste, tu primer post después de ser coronada, con muchísima altura, pero ¿cómo te has sentido tú con esa parte que quizás como ser humano también te toca? Bueno, sí, me ha lastimado. No, ya, sí, usted me ha estado siguiendo. ¡Ay, usted! ¡Ay! Ay, disculpe. Yo participé en 2004, pero doña, yo soy joven todavía. ¿Cómo? Ay, doña Pamela. Ella tiene 18, yo participé con tu edad. Ay, quiero qué que chulo, sepa, sí. Qué bueno. cuéntame cómo ha sido lidiar con esa parte. Ha sido un poco lastimoso para mí, como ya usted ya debería de saber. Sin embargo, he decidido concentrarme para ya fijarme en la preparación del Miss República. ¿En qué consiste la preparación? Porque quizás mucha gente no sabe, pero desde la noche que te coronas al otro día, ya tienes una agenda repleta de actividades, de preparación. ¿En qué consiste? En esta semana lo que hemos hecho, la organización y yo, es cumplir con las responsabilidades que trae la corona. Entrevistas, yendo a los medios, periódicos. Ya a partir de hoy, de hecho, empezaron los entrenamientos físicos y ya con mis clases de oratoria. ¿Cuándo es el Miss Universo? ¿Cuándo se va a realizar? Todavía no se sabe porque todavía no han publicado la fecha. Okay. Sin embargo, hay algunos rumores de que van a ser a finales de octubre. A finales de octubre, eso está a doblar de la esquina, así literalmente. Es, así es. ¿Qué es lo que más intriga te causa, ansiedad? Porque es normal sentir ansiedad, aunque eres una mujer bella y lo sabes, lo reconoces, y eso te llevó a hoy ostentar esa corona sobre tu cabeza. Pero, ¿qué te causa ansiedad del Miss Universo? Yo creo que el viaje en sí, yo creo que son como 14 horas para llegar. Y luego ¿ya el destino está determinado de Miss Universe? Sí, el destino de Miss Universe. Hay rumores de que va a ser en Asia, pero no se sabe. Okay. Entonces yo asumiendo. Fascinante. Sí, yo creo que el viaje, ir a un lugar nuevo que no conozco. Claro. Claro, y conocer también conocer y compartir con tantas mujeres de todas partes del mundo. Claro. Y déjame decirte algo, hoy en día tengo un grupo de amigas que son mis hermanas y esas personas las conocí, esas chicas maravillosas, las conocí mi año en el concurso. O sea que también es una oportunidad para fomentar relaciones de amistad que sí son duraderas, que aunque estás en una competencia, sí existen personas que de buenos sentimientos, igual que tú, que desean hacer amistades. O sea, que también aprovecha esa oportunidad. Ay, sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta el teatro? ¿La televisión? ¿La música? ¿Qué te gusta? De hecho, sí, me he estado enamorando de los medios y de la comunicación durante esta semana, de programa en programa. Y, de hecho, me encanta. Yo quiero ser como tú cuando yo sea grande. ¡Ay! Pamela no duerme hoy. Ay. Domingo de amanecida se va a trasnochar Pamela luego del programa, no duerme. Ya eso borró el usted. Eso borró el usted. Bueno, pues a la orden aquí. Este programa está a tu orden. Cuando tú quieras venir a aprender, a compartir con nosotros, aquí las puertas están abiertas. Muchas gracias, Pamela. Dime de tu familia, cuando sales del concurso esa noche con tu corona, con tu banda, ¿cuál fue la reacción de ellos?
Ellos estaban muy felices porque ellos se involucraron tanto en el concurso que cuando yo gané... O sea, te apoyaron desde el principio. Claro que sí. Cuando yo gané, ellos sintieron que ganaron ellos. De hecho, yo había comentado que mi hermanito pequeño, él dice que yo gané fue por él. Mi hermano mayor es famoso allá en Punta Cana, él trabaja en el aeropuerto de Punta Cana. Mi hermano, él tiene 18 también, mi hermano del medio, ya sé que yo le llamo, él está súper emocionado. Y en la universidad siempre se ha visto cómo él se relaciona. Cada quien le ha sacado algo. Mi padrastro, yo no salgo de la casa sin antes él aprobar el atuendo. Ok. Entonces, cada quien se ha involucrado de una manera diferente. O sea, es un triunfo colectivo. Exactamente. Un triunfo de todos. Y sí. Así debe ser, porque en la vida todo, para llegar más lejos, la verdad es que hay que ir acompañado. Y la gente que te quiere, tu familia, las personas que están a tu alrededor, que son de tu confianza, son las personas que siempre van a querer lo mejor para ti. O sea, que siempre escucha el consejo de la gente que te quiere, la gente que está bien cercana a ti y que te ha visto obviamente crecer y desarrollarte. ¿Tú soñaste alguna vez con esto o fue algo que llegó prácticamente de la nada? Yo soñé con este momento. Yo recuerdo que yo de niña me acostaba y yo me imaginaba en un escenario de mi República Dominicana, de Miss Universo, y ver que eso ya se cumplió. En las nubes me siento. Bueno, pues ya tú sabes que no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo me quiero poner tu corona. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Me pueden poner la corona? Ay, por favor. Pamela, ya que nunca lo pudiste lograr, ya que en el 2004 no lo lograste, aquí viene, señores. Estoy nerviosa. La nueva Miss República Dominicana Universo, Pamela Suárez. Llora. Ahora llora, Pamela. Llora. Ay, se cae esa corona. Gracias, República Dominicana. Gracias a mi familia. A mis padres. A mi hijo. A mi hijo. A tu hijo. Sí, yo soy una reina. A tu hijo. Señores, yo soñaba con este momento. Aquí estoy viviendo un sueño. Haciéndolo realidad. Despierta en boca, se la veo. ¿Cómo me veo? Muy bonita, Pamela. Sí. ¿Te bueno, queda pues nada, ajena, gracias por venir al show. Muchas gracias. Yo. Ay, corona. Ay. Te la tengo que devolver. Ay, sí, sería yo, lo indicado. Sí. Pero. Pamela, tranquila, mira, aquí está Magali, cuidado. Hey. Ok, bueno, pues yo te la voy a prestar. Un rato más. Wow, gracias. Mi amor, muy amable, Pamela. Pero nosotros sí queremos hacerte un regalo especial en esta noche y son estas flores de Muchas parte gracias. De todo el equipo, de todo el